¿Por qué es tan difícil negociar con la guerrilla del ELN? Este grupo subversivo, con cerca de 2.000 combatientes, es una estructura federada en la que cada frente tiene su propia vocería, como se ha podido observar en los casos del departamento del Chocó con alias Uriel y en Arauca con alias Pablito, donde se han venido registrando ataques terroristas contra la infraestructura petrolera y que han afectado a las comunidades en los últimos meses. Al ser una guerrilla federada o totalmente descentralizada, es muy difícil saber si los negociadores que están en Quito representan al conjunto de esa insurgencia. Es decir, la falta de coherencia es el principal obstáculo de las cuatro negociaciones que se han intentado desde la década de los 90. Para Víctor Correa de Lugo, experto en ese grupo subversivo, dice que en el ELN se impone una línea dura dentro de la organización. Ahí hay diferentes tendencias, como en cualquier organización humana, es lo que dice Víctor de Correa Lugo. El ELN sigue insistiendo en secuestros y ataques a la infraestructura, lo que generó que el gobierno nacional se levantara de la mesa el pasado 10 de enero para evaluar el futuro de los diálogos. Un dato muy importante que hay que tener en cuenta es la diferencia con la exguerrilla de las FARC, que ya está desarmada y transformada en movimiento político desde el año 2017, que siempre se caracterizaron por una férrea y vertical unidad de mando, lo que no pasa con la guerrilla del ELN.